Seguimos en la escena del hospital con la directora médica del hospital, Paola García. ¿Qué se siente estar colaborando y también viendo tanta cantidad de gente? La verdad que estamos muy contentos porque es un éxito la fiesta. La verdad que ha venido mucha gente que colaborando a través de la compra de la tarjeta y mucha gente colaborando a través de los negocios con regalos, para los sorteos y bueno, gente del hospital, médicos, enfermeros, administrativos, gente de los CAPS, de Cardales y de Robles que también han venido, los del Club de Leones, Rotarios. La verdad que todo el mundo colaborando por nuestro querido hospital. Así podemos decir que es uno de los eventos del año, ¿no? Que estamos cerrando este año de tanto trabajo y también de tanto sacrificio de muchas áreas. El hecho de que el hospital reciba este apoyo del pueblo reconoce también el laburo que están haciendo. Sí, la verdad que sí. Igual súper agradecidos a la sociedad cooperadora, que gracias a ellos se ha logrado todo este avance, ¿no? Este año, gracias a todo el aporte que hicieron, se pudo empezar a hacer neurocirugías. Y ahora el objetivo también de esta cena es recaudar fondos, porque a partir de diciembre vamos a comenzar con la cirugía pediátrica y la anestesiología pediátrica en el hospital. Así que todo importante eso. Sí, muy importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.